Político de la Universidad Nacional de La Plata al profesor Alessandro Portelli por su trayectoria académica y sus significativos aportes que ocupan un lugar de referencia ineludible en los debates actuales, tanto en el campo de las humanidades y las ciencias sociales como en el de la política. Presidente acto, el señor presidente de la Universidad Nacional de La Plata, doctor arquitecto Fernando Tauber. Lo acompaña el decano de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, doctor Aníbal Guerra. Se encuentran presentes autoridades de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, autoridades de la Presidencia de la Universidad Nacional de La Plata, estudiantes, invitados y amigos. A continuación, escucharemos la palabra del señor presidente de la Universidad Nacional de La Plata, doctor arquitecto Fernando Tauber. Qué bárbaro, ¿no? ¿Cuánta gente? ¿Todos alumnos del profesor Portelli? Bueno, felicitaciones. Que la universidad, además de la formación profesional, tiene
la obligación de formar calidad ciudadana. Y esto es dotar a nuestros estudiantes y dotarnos a nosotros mismos de los valores que permiten construir una sociedad más justa, una sociedad que construir la utopía. Con valores sencillos, pero necesarios, en un estudiante universitario y en un trabajador universitario como creemos y queremos ser nosotros. Y en esto, la solidaridad como condición fundamental de aquel que tiene el privilegio de llegar a los estudios superiores, de poder acceder a esa condición en una sociedad que todavía tiene tremendas asimetrías por resolver. El respeto por la opinión del otro, la tolerancia en ese respeto, que en la universidad llega a límites que son difíciles de entender en otros espacios de la sociedad, pero para nosotros es una construcción vocacional. La defensa del pensamiento diverso, lo cual también significa un esfuerzo tremendo de convivencia. Esta universidad pretende poder escucharse a sí misma en los distintos pensamientos, en las distintas visiones, en los matices, en las distintas estridencias de cómo manifestarlo. Y esto hace a la construcción universitaria. Defender esto hace a la construcción universitaria. Y también hace a la construcción universitaria entender lo que significa la democracia como forma de vida, lo que nos costó a los pueblos de América, lo que le costó a la Argentina llegar a estos 30 años de democracia y de estabilidad. Forma parte de nuestro debate permanente. La universidad pagó caro por esos 30 años de democracia. Ahí, cuando usted entra a la universidad, hay un monolito con 750 nombres de muertos y desaparecidos, trabajadores y estudiantes de la universidad en la época de la dictadura militar. Y el valor de entender que tiene contenido cuando hablamos de la defensa del medio ambiente, que es una actitud responsable para con las generaciones que vienen, no solo con nosotros, y que cuando hablamos de derechos humanos hablamos de memoria, de verdad, de justicia, pero también hablamos de mayoría, de minoría, de diferentes, de la necesidad de los diferentes, de la necesidad de aceptar a los diferentes, de que en realidad cada uno de nosotros es diferente. Y es importante que así lo sea, y que así lo entiendan. Y toda esa concepción es el fundamento que estimula a distinguirlo especialmente, porque su historia de vida, porque su historia académica va en esa línea.